nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Cristo el Señor estén con todos vosotros. Amén. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, en este día de fiesta, en este barrio, en esta parroquia, en esta cofradía, nos ponemos en la presencia del Señor y por intercesión de Santa María, hoy asunta al cielo, le pedimos perdón por nuestros pecados. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se estableció la salvación y el poder, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Hijas de reyes salen a su encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija mía, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. De pie a tu derecha. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. De pie a tu derecha. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno es supuesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo. En su venida, después del final, cuando Cristo entregue el reino a sus padres, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza, pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Y María dijo: proclame mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Hermano mayor y junta de gobierno de esta Real Hermandad de la Divina Pastora de las Almas Coronadas, hermanos mayores, representaciones de nuestras cofradías parroquiales, del Huerto, Misericordia, este Oro, también representación del Ayuntamiento, el presidente del Consejo Local, hermanos, feligreses, amigos, pastoreños, hoy estamos de fiesta como todos los años en este día porque celebramos a nuestra titular, a la pastora Asunta, a nuestra madre, a la patrona, a la copatrona de la ciudad, a la patrona de nuestro barrio, a la titular de nuestra parroquia, a la titular de su cofradía, qué sé yo, cuántas cosas se resumen y se condensan en esta entrañable imagen de nuestra pastora tan querida y tan venerada en este barrio, en esta ciudad y por todos los pastoreños, ¿verdad? Hoy, como digo, estamos de fiesta, pero lo hacemos en un año especial, en un año del 2020 que no nos ha traído lo mejor. Estamos celebrando esta misma Eucaristía, pues casi dividido en 2 zonas. Y desde aquí saludo a los que están en el salón parroquial, porque por cuestiones, como sabéis, de distancia, pues no podemos, como en otros años, estar juntos, junto a ella, como una piña. Este año del 2020 ha sido, sigue siendo, un año especial, un año de prueba, un año en el que hemos tenido pues, que sufrir, pues seguimos sufriendo esta pandemia con todo lo que ha traído consigo de una Semana Santa litúrgica, exenta de su manifestación popular en la calle, de una serie de muchas personas que han muerto sin el calor de sus familiares, de esta crisis económica en la que estamos inmersos, muchas cosas negativas, ¿verdad? Pues en esa negatividad de este año del 2020, sin embargo, hoy tenemos esperanza. Y tenemos esperanza porque se han cumplido en María sus palabras. Desde hoy me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y es lo que estamos haciendo hoy, como cada año. Venir a celebrar, a festejar a nuestra madre, a saludarla en su onomástica, estar con ella, porque verdaderamente Dios ha hecho obras grandes en la Virgen, en nuestra pastora. La hizo madre suya. El 1 de enero celebramos la maternidad divina. Todo lo que se ha dicho sobre la Virgen, los piropos, las advocaciones, todo lo que ha venido después, radica en esa verdad. María, siendo una persona humana como nosotros, ha sido elevada a la santidad máxima. De tal manera que no es la santa, sino la santísima, porque está por encima de todos los santos, siendo una persona humana. De ella nació Jesucristo el Señor. Y junto a ese don madre de la maternidad tenemos a otro que se deriva, precisamente, y que está muy vinculado también a la devoción pastoreña, su Inmaculada Concepción. En previsión de ser madre suya, Dios la libró de todo pecado. Si nuestras madres son maravillosas y no les vemos pecado ninguno porque son la imagen del amor santo, del amor sacrificado, del amor que todo lo da por nosotros, nos han dado la vida. ¿Cuánto más esta madre nuestra del cielo que nos ha dado la vida eterna en Jesucristo el Señor, la Inmaculada Concepción? Y hoy estamos celebrando otra verdad de María, la asunción al cielo, la victoria de María. Hoy asciende María al cielo. Los ortodoxos nunca quisieron recoger la palabra muerte en alusión a María, porque la palabra muerte para el ser humano es algo trágico, es algo terrible. Cuando sufrimos la muerte de nuestros seres queridos, lo pasamos mal. La palabra muerte es terrible. Sin embargo, los ortodoxos que empezaron a celebrar esta fiesta desde los primeros siglos del cristianismo decían algo muy bonito, la dormición de María. María no se ha muerto porque la muerte es fruto del pecado. María se ha dormido en el Señor, la dormición de María. Y hoy supongo que en Sevilla, en otros sitios de Andalucía, pues ponen a las Virgen dormidas en sus camas porque están dormidas en un sueño celestial, en un sueño eterno, en un sueño de Dios. María, por lo tanto, se ha dormido en el Señor y vence con Cristo para siempre.
es la gloria que hoy estamos celebrando. Y María intercede por nosotros, que es importante, porque de Texas para abajo, en este mundo, pues pasamos unos días mejores, otros días peores, pero de cualquier forma, limitados por muchas cosas. Para María no existe la limitación, porque ha entrado ya en la órbita del infinito de Dios. Por eso se convierte en intercesora poderosísima ante el trono de Dios. Y si María en su vida terrenal, lo vemos en el Evangelio, intercedió en la boda de Caná y en distintos sitios por el ser humano, ¿cuánto más ahora que está a la derecha de Cristo, sentada en el trono por encima de todos los santos, reina de todos los santos? Y hoy veneramos a nuestra pastora, titular de este barrio, fundamento de este barrio, principio de este barrio, génesis de este barrio, de su parroquia, de su feligresía, una de las devociones, y vosotros lo sabéis mejor que yo, más antiguas de la isla, más entrañables de la isla. Todavía hay personas mayores que cuando llaman a la parroquia dicen, es la pastorita, le llaman la pastorita. Qué bonito, qué entrañable, y qué nombre tan bonito, pastora, y qué nombre tan bonito para un barrio, ¿verdad? Pastora, pastora, el barrio de la pastora, porque ella es su fundamento, su génesis, la raíz de este barrio. Y eso se nota cuando pasamos por el barrio. Ella se quiere aquí, se le considera la madre, la reina del barrio, la importante, porque todo se debe a ella. Vamos a pedir hoy por muchas cosas, ¿verdad? Para que el Señor aleje de nosotros nuestra pandemia. Yo quiero tener un recuerdo en este año de 2020 tan fatídico para todos nosotros, por una persona maravillosa que nos ha dejado. Y vosotros bien sabéis, estaría aquí con nosotros, Antonia Aguilera, que se ha dormido también en el Señor, y que esta cofradía y esta parroquia le debe muchas cosas. Era una persona maravillosa, bondadosa, amable, amigo de sus amigos, nunca una palabra grosera para nadie, cuando se trataba de pedirle un favor, de que ayudar. ¿Cuántas cosas ha hecho Antonio Aguilera por esta cofradía y por esta parroquia? Y hoy se lo agradecemos, pero lo importante es que eso lo habrá agradecido María. ¿Cuánto trabajó por la coronación canónica? ¿Cuánto trabajó por su cofradía? Este tipo de personas son las que queremos en nuestra vida. Personas que aportan positividad, que ponen de sí todo lo mejor, que saben cómo pasar por encima de las dificultades, que son personas resolutivas. Hoy está con ella. Primer 15 de agosto sin Antonio, hoy Antonio está con ella, gozando de la gloria de la inmortalidad, con esa Virgen a la que tanto quiso, a la que tanto veneró, y también a la que tuvo partícipe en su coronación en esta tierra, para que también ella lo haya coronado con la gloria eterna en el cielo. Que descanse en paz nuestro hermano Antonio, nuestro querido Antonio, y que María Santísima, pastora de nuestras almas, pues en el día de hoy nos conceda lo mejor a su barrio, a su parroquia, a todos los pastoreños, para que de verdad sigamos amándola, sigamos imitándola, y si llegamos su devoción a tantas personas, esta devoción que es tan sevillana y tan andaluza, porque la Divina Pastora es un producto andaluz, un producto sevillano, es sevillana. Pero no solamente sevillana, ya es universal porque es una devoción que prendió muy pronto en el pueblo sencillo, en los corazones sencillos. Muy bien, pues nos ponemos en pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ha de venir a juzgar vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En la alegría de esta fiesta y unidos a María, que hoy contemplamos glorificada junto a Dios, le presentamos al Padre nuestras plegarias. Por la Iglesia y sus sagrados ministros, en especial por nuestro párroco, para que, siguiendo el ejemplo de María, sepan ofrecer al mundo alegría y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos a Dios, Señor. Por los dirigentes de todas las naciones del mundo y las organizaciones internacionales,
para que siempre busquen la convivencia pacífica entre todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por las hermandades de nuestra parroquia y por aquellas otras unidas hoy a nuestra celebración, para que no desfallezcan en su apostolado, sino que mantengan firme la confianza en el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por nuestros catequistas, el equipo de pastoral de la salud, los miembros de vida ascendente y por el coro parroquial, para que, como Santa María, puedan mostrar a sus hermanos la ternura de Dios que no lo abandona. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por Cáritas Parroquial y la ONG Madre Coraje, para que nunca descansen en la generosa lucha contra la desigualdad social. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por quienes celebramos hoy el triunfo de nuestra Madre Pastora, para que aprendamos a ser cada día más fieles al Evangelio, como ella lo fue. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, nuestras oraciones y llena el mundo entero con tu luz, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo.
conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio y de los hermanos de esta cofradía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con él y él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Alcánzanos a quienes te aclamamos y reconocemos como pastora nuestra,
que podamos un día gozar en el cielo de la plenitud del reino de tu Hijo, divino Pastor, el cual con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen, elevada hoy al cielo, llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios, por su providencia amorosa, quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. A todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes del Reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muy bien, pues feliz día a todos. Podemos ir en paz. Seamos libres de las tristezas de este mundo y lleguemos a la eterna alegría.